de mi pueblo, yo los he resuelto a la mayor brevedad y la cantidad que he podido. Pero hay asuntos que competen al ente gubernamental. Yo necesito en este momento agua. O sea, agua. Con una paleta de agua yo no resuelvo nada. Con una paleta de agua. De verdad, de verdad. Necesito alimento porque está comenzando a escasear los alimentos. Los supermercados que tenemos en nuestro pueblo han colapsado ya. Han colapsado en lo que son los alimentos, ¿verdad? Para este tipo de eventos. Y me urge eso para poder darle a nuestros ciudadanos. A la Guardia Nacional, nuestra petición hoy son generadores, porque todos los barrios de adjuntas, los acueductos, son comunales y operan con plantas eléctricas. Yo le estoy suministrando el diésel, pero muchas de ellas ya han fallado. Y si han fallado, tenemos que entonces tener generadores adicionales porque ya han fallado, o sea, ya están fallando. Nuestro refugio no tiene generador, no tiene luz. Nuestro refugio no tiene agua, porque el acueducto del pueblo que sirve donde está el refugio se dañó, se arregló y ahora es la bomba que está dañada. ¿Pero ya le han llevado ayudas? Bueno, ayuda la que yo he llevado. ¿Pero del gobierno central, de FEMA? No, FEMA ha ido a visitar el refugio, estuvo ayer. ¿Qué le llevó una paleta de agua que usted dice que no le resuelve nada? Bueno, no es que la llevó, es que yo vine, la busqué y me la llevé. Ah, ok. Sí. Pero con la magnitud, o sea, somos 21.000 habitantes. Y si se están hablando, como aquí yo lo que he escuchado hoy, que están enviando camiones, pues yo vengo a solicitar eso. Esto no quita de que el gobernador ha trabajado esto de una manera magistral. Y yo felicito al gobernador. Mi reclamo es a directores regionales que tienen que ser más proactivos. Más proactivos porque son los entes gubernamentales más cerca que tenemos. Y un ente gubernamental de una región que al día de hoy no ha ido a mi pueblo adjunta de diferentes agencias, son unos irresponsables.